Bueno, ahí se escucha. Sí, ahí, ¿verdad? Ahí se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, les damos la bienvenida a esta conversación que organizamos junto con el Colegio Nacional. Nos interesa muchísimo desde la Cátedra Alfonso Reyes establecer este diálogo, esta conversación entre las ciencias, las ingenierías y las humanidades. Que este es el espíritu que fundó esta cátedra y que a estas alturas del desarrollo de nuestra historia, de lo que vivimos en este siglo, resultan más urgentes que nunca. Nos alegra muchísimo que el Colegio Nacional nos haya propuesto la presencia del doctor Carlos Coello Coello para hablarnos de la inteligencia artificial, si debemos temerle o no, por qué. ¿Qué es? ¿De qué va? ¿Cómo vamos con ello? El doctor Carlos Coello Coello es una de las voces indispensables en nuestro país, en diversos ámbitos académicos, para hablar sobre el tema. Él es ontólogo, es pionero y líder mundial en optimización evolutiva multiobjetivo. No sé si se está escuchando bien. ¿Sí? Perfecto. Unos algoritmos que ha propuesto se han utilizado para el diseño de jets supersónicos de negocios y de un avión autónomo para fotografiar la superficie de Marte. Ha sido profesor visitante de la Universidad de DePauw en Indiana, así como de la Guaymas Capozalco. Desde 2010 es investigador del Departamento de Comunicación del CIMESTAB del Politécnico Nacional. Es autor de 190 artículos en revistas indexadas, 4 libros y 60 capítulos de libros. Fue distinguido con el Premio Nacional de las Artes y las Ciencias en el 2012 y el Premio IIII Kyo Tomoyasu en 2013. Es miembro del Consejo Asesor del International AIQT Foundation y se incorporó también al Tecnológico de Monterrey como profesor visitante distinguido en ciencias computacionales e inteligencia computacional para la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Es verdaderamente un honor, un privilegio y un gran placer tener al doctor Coello con nosotros. Gracias. Y para conversar con él, le hemos solicitado a nuestro querido colega del Tecnológico de Monterrey, el doctor Sergio Camacho, quien es el director nacional del Programa de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales, también de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, que comparta esta tarde y que comparta la conversación con el doctor Coello. Muchísimas gracias, Sergio, por tu aceptación. Les dejamos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Este es un diálogo informal en donde vamos a discutir brevemente algunos temas, dos o tres temas relacionados con el temor que despierta actualmente la inteligencia artificial. Mucho de ese temor se catapultó a raíz de ChatGPT, como muchos saben, es inteligencia artificial generativa, que tiene una versión solo de texto y otra en donde genera también video y audio, y que ha despertado mucha inquietud en la gente. Dos de los temas que vamos a platicar con Sergio tienen que ver con, primero, la educación, cómo va a impactar, cómo creemos nosotros que va a impactar esta tecnología, la inteligencia artificial, la forma en la que educamos a los jóvenes, a los niños en los próximos años. Es un tema muy relevante. Sergio va a hacer algunos comentarios al respecto. Y el segundo es los empleos. Uno de los mayores temores es cuántos empleos se van a perder, quiénes se van a quedar sin empleo con estas tecnologías, qué tan malo va a ser el tener estas tecnologías con un uso extendido en el mundo. Voy a hablar un poco al respecto y luego vamos a cerrar un poco con más generalidades en torno a estas tecnologías. Antes, para iniciar con el primer tema de educación, me gustaría nada más dar una muy breve introducción. La inteligencia artificial no es una disciplina nueva. Surgió en los 50, en 1956, se crea oficialmente el término. Es motivado por la inquietud de algunos profesores en Estados Unidos que quieren estudiar y desarrollar técnicas
que de alguna manera logren imitar comportamientos que cuando los humanos los exhibimos se dice que son inteligentes. Inteligencia es una palabra muy elusiva, es muy difícil definirla. En mi época de estudiante había profesores que decían, es que no hay una definición correcta de inteligencia artificial porque todas son recursivas, es un término que usamos en computación. Eso quiere decir que definimos inteligencia artificial en términos de inteligencia, no de la humana, pero tampoco sabemos qué es la inteligencia humana. Entonces, en realidad no había una definición. Hoy en día esa definición va más orientada hacia acciones específicas en las cuales los humanos percibimos que la acción la realizó otro humano y no un algoritmo, no una computadora. Esta no es una definición formal, pero para el público en general esa es la percepción del comportamiento de este tipo de técnicas. Debo decir también que el temor hacia la IA no es algo nuevo. Ya han habido crisis en la IA, la primera fue en los 80s, luego hubo otra por allá de finales de los 90s, y en medio de esas crisis hubo también temor de la gente, propiciado en buena medida por las novelas y las películas de ciencia ficción, que tienden a exagerar los alcances de la IA, y los temores eran muy similares en el sentido de que se iban a adueñar del mundo, que iban a exterminar a la humanidad y cosas por el estilo. En la parte final vamos a hablar un poquito de eso. Pero pues quisiera empezar con lo de la educación, que creo que es un tema muy relevante, y pedirle a Sergio que hable un poquito al respecto. Muchas gracias, doctor. De hecho, un honor compartir el micrófono con usted. Con esta idea de empezar a discutir esos métodos que están alrededor de la inteligencia artificial, desde aquellos que pueden estar bien fundamentados hasta los que vienen de la más creativa ciencia ficción, me decidí preguntarle a varios colegas y estudiantes cuáles eran sus opiniones al respecto. Los estudiantes, profesores, se hacen la pregunta, ¿qué pasará? ¿Se podrá controlar ahora el plagio, la autoría, el reconocimiento de las ideas con estas nuevas herramientas que estamos viendo? Profesores incluso se pueden sentir en riesgo su función. ¿Será todavía relevante la función del profesor? ¿Vamos a despersonalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿No será accesible para todos? ¿Se crearán brechas alrededor de ella? ¿Habrán temas éticos y de privacidad que debamos de abordar? Y las respuestas pues no son dicotómicas, ¿verdad? No son ni un sí ni un no completo. Hay que empezar por entender cómo funcionan estas tecnologías. En efecto, ChatGPT, la más reciente implementación de la inteligencia artificial en los métodos generativos, que ya permiten procesamiento natural del lenguaje y sin saber nada de la disciplina, uno puede interactuar a manera de un chat, haciendo preguntas en un lenguaje natural. Eso sí, definitivamente va a permitir que el acceso sea a todo. ¿Cómo se entrenan esos modelos? Pues con los repositorios de la información que nosotros mismos como humano hemos generado hasta el 2021. Entonces, quizás lo primero que veamos de la inteligencia artificial sea un reflejo de nosotros como sociedad, de las cosas que tenemos. Si tenemos sesgos de información, estarán ahí presentes. Si le preguntamos sobre la historia de la imprenta y nos cuenta sobre temas de Estados Unidos, a lo mejor le faltó tener también acceso a los repositorios de Europa Central y de China. Entonces, no es la verdad absoluta, pero es algo que está muy pertinente ahí. La primera respuesta sobre qué pasará con el plagio. Para eso voy a abordar muy brevemente lo que cualquier profesor, yo creo que en sus primeros días, empieza a abordar, que tiene que ver con la taxonomía de Bloom y cómo nos dice que primero hay tareas más básicas, memorizar, aprender, conocer, pero conforme va evolucionando la formación del ser humano, pues pasa a tareas de mayor nivel intelectual, diseñar, analizar, reflexionar, ya son temas más profundos del intelecto humano. Entonces, si nosotros como profesores, como alumno, hay una tarea que la puede hacer ChatGPT muy fácil por nosotros, quiere decir que la tarea pues era muy básica, era algo de buscar información. ¿Cuál es la capital de tal ciudad? Genérame un ensayo acerca de tal cosa. Ese tipo de tareas definitivamente sí va a ser muy fácil que se haga de esta forma. Y si queremos evitar temas de plagio, hay que buscar ir más allá. Entonces, en lugar quizás de pedirle un ensayo sobre la obra del Quijote, lo que le pueda pedir quizás a mi alumno sea, a ver,
tú critícame la obra que te está generando esta inteligencia artificial. Y de hecho, un ejercicio sencillo que les puedo dejar de tarea, ya empecé a dejar tarea aquí como profesor, preguntarle a ChatGPT, explícame el teorema fundamental del cálculo con peras y manzanas. A ver qué nos respondería, que es algo que a veces los alumnos nos preguntan, ¿no? Y nos va a dar una respuesta que tiene que ver con los conceptos fundamentales de acumulación y el cambio. El alumno que sepa realmente esos conceptos va a poder criticar el ensayo y decir, ¿es correcto o no es correcto? ¿Esta argumentación está así o no está así? Y ya no va a ser simplemente una tarea donde recite, copy-paste, control-C y control-V, lo que se encuentra y traspasa información de una parte a otra. Entonces, ahí la tarea es de todos, como docentes del proceso educativo, de ir moviéndonos en esa dirección. Claro, también hay que tomar en cuenta que para que el proceso sea efectivo, hay tres dimensiones, ¿verdad? El conocimiento, que tiene que ver que no es lo mismo como se forma un ingeniero, que un médico, que alguien de estudios creativos o alguien de negocios. Segundo, la pedagogía que utilizamos para implementarlo. Y tercero, la tecnología. Entonces, ChatGPT solamente es la tercera parte de esta ecuación y las otras dos son las que debemos de trabajar para que no se pierda ese tema. En cuanto al rol del profesor, precisamente es estas imperfecciones de lo que nos da ChatGPT en sus primeras respuestas, el hecho que sea imperfecto, es lo que a los docentes nos tiene más tranquilos. Porque precisamente se requiere los expertos en la disciplina, se requieren a los filósofos, a los que conocen esto, para poder juzgar lo que nos está entregando el software. Esto es muy fácil con las imágenes de percibir. Cuando le pedimos, genéranos una imagen, de repente veremos humanos con 6 dedos quizás, de repente veremos algunas figuras extrañas en alguna de las imágenes, y algo que podemos hacer muy intuitivamente como humanos, podemos decir, esto no es la realidad, esto es evidentemente generado por ahí. Pero ojo, porque dentro de esa realidad se esconde quizás uno de los mayores riesgos. No sé si usted los haya sorprendido, alguna imagen generada por inteligencia artificial en lo personal fue ver al Papa con una chamarra blanca, ¿no? No pude realmente juzgar yo que era realidad o no. Y bueno, ahí hay un riesgo latente muy fuerte. Generar información que no es real y que no sepamos que se está generando. Entonces, ese es un tema que hay que tener presente por ahí, ¿verdad? En cuanto a la accesibilidad para todos o no, si bien hay que cuidar un tema de brecha digital, de todo eso, realmente también es una herramienta que con un dispositivo móvil y acceso a internet se puede utilizar. Entonces, si alguien ya está viendo videos de YouTube, muy fácilmente puede tener acceso a esta herramienta. Es más, yo diría que hasta puede favorecer temas de accesibilidad, alguna debilidad visual, auditiva o incluso de idioma, y es posible ahorita resolverla con este tipo de herramienta. Yo le puedo pedir que me lea textos, le puedo dictar y que me haga escrituras y, por supuesto, abordar otros idiomas que antes eran impensables por mis limitaciones. Yo creo que, por lo pronto, doctor, con estas reflexiones, con estos planteamientos, pondría de la educación y resumiría un clamor que escuchamos entre los estudiantes, sea la calculadora, sea la computadora, sea el internet, ahora Google, el estudiante, su sentir realmente es, quiero aprender, y él plantea la pregunta, enséñame, docente, tú algo que no me pueda enseñar Google, enséñame algo que no me pueda enseñar YouTube. Y en ese mismo sentido, a los estudiantes que están actualmente ahorita quizás en el entorno laboral, sus preguntas de entrevistas de trabajo en unos próximos años sea, enséñame, profesionista, ¿qué puedes hacer tú que la inteligencia artificial generativa no lo pueda hacer? Cuando nos ha demostrado que puede escribir teoremas, puede escribir páginas web, puede escribir código y, cabe mencionar, también puede alucinar. También el concepto de alucinación significa, le puede pedir uno, dígame las referencias que usó ChatGPT para hacer este ensayo y las va a listar todas las que consultó por ahí. Y se han encontrado en los estudios que algunas de esas son falsas, no existen. Es lo que se llama una alucinación en ese sentido. Entonces, está muy interesante lo que nos brinda esta herramienta.
Bueno, de los comentarios de Sergio hay varias cosas que son muy, muy importantes de resaltar. Primero, creatividad, ¿no? Ese es un elemento fundamental del ser humano que no se ha podido replicar, nomás que no lo hayan intentado. Otro elemento que es muy importante para la gente de IA y de ciencias cognitivas es que estos algoritmos que tenemos hoy en día de IA, para muchos no se consideran plenamente inteligentes porque hay gente que asocia la conciencia a la inteligencia. Eso es algo que tenemos los humanos. No basta con hacer cosas inteligentes. Tenemos que estar conscientes de que las estamos haciendo y no nada más replicando un algoritmo, que es lo que hacen las computadoras, un algoritmo que fue programado por un humano y que está hecho para ciertas tareas. El otro punto que es muy importante es que en todas las tecnologías nuevas siempre hay temores. Yo en 1985, cuando iniciaba la carrera de ingeniería civil, recuerdo que todavía llegué a conocer la regla de cálculo. Muchos en ese salón ya no la conocieron. Yo ya no la usé, pero la conocí porque ya usaban las calculadoras electrónicas. La siguiente generación ya no conoció la regla de cálculo. Mi padre todavía usó regla de cálculo. Y cuando surgió la calculadora, decían, no, los estudiantes ya no van a saber multiplicar porque la calculadora lo va a hacer todo. Eso era lo que se pensaba. Cuando yo en el 96, recién doctorado, fui a trabajar a Indiana, el internet empezaba a estar en boga, los navegadores gráficos, porque primero fueron de texto, surgieron por allá en el 93, 94, en el 96 ya eran más o menos populares, pero no había tanta información en internet, y aún así en donde yo trabajé, el departamento de computación, donde di clases, había profesores que se quejaban de que había estudiantes que bajaban documentos en Word y que les cambiaban el nombre y los entregaban como su tarea, el plagio. O sea, el plagio ya existía porque se vuelve algo popular con el internet. Antes se plagiaba sin el internet, pero había que ir, ¿no?, a buscar el documento en papel. Con las tecnologías se facilitó el poder plagiar. Con ChatGPT no hay necesidad de que hagamos nosotros el plagio, lo va a hacer ChatGPT, porque ChatGPT no crea nada, simplemente toma información de muchas fuentes y la junta. Estructura oraciones a partir de información que encontró, es entrenado fuera de línea con supercomputadoras, requiere mucho tiempo de entrenamiento, hay un límite en el tiempo para entrenarlo, como mencionó Sergio, hasta cierto año es la información que tienen, el algoritmo tiene reglas de cómo, qué cosas no debe de responder ChatGPT, cosas que son políticamente incorrectas. Si ustedes le dicen, quiero que me digas cómo armar una bomba atómica, no se los va a decir ChatGPT, porque tiene dentro de su algoritmo ciertas restricciones. Pero lo interesante es que en realidad estas tecnologías, por más impresionantes que se vean, se diseñaron para ayudar al humano, no para reemplazar al humano. Cuando se hizo, tal vez algunos de ustedes llegaron a ver un video reciente de Coca-Cola, me parece que era, hecho con ChatGPT, mi hijo menor que estudia diseño digital, cuando se lo mandé, me dijo, el video está muy bonito, pero el guión lo hizo un humano. O sea, la parte creativa no la hizo ChatGPT. Fue un humano el que dio las reglas. Yo quisiera que el video se haga de esta forma. Y ChatGPT fue el apoyo al creativo, que era el humano, para realizar el video. Que era así como decir, bueno, yo no voy a quedar sin empleo por ChatGPT, ¿no? ChatGPT me va a ayudar, pero mi empleo está a salvo. Hay empleos que no están a salvo. Los empleos que requieren poca o ninguna creatividad son los que posiblemente desaparezcan. Algunos ya han desaparecido. Grandes empresas como Amazon, que tienen mucha gente que hace tareas muy tediosas. Esas tareas han sido transferidas a tecnologías desde hace años, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay servicios de entrega con drones para ya no tener que emplear empresas de mensajería. Eso es lo mismo en otra escala con estas tecnologías. Hay quienes dicen que van a desaparecer los abogados, la verdad es que no lo creo, pero hay quien habla de eso porque este software de IA tiene la capacidad de articular a partir de grandes volúmenes de información oraciones muy coherentes. Lo que no va a poder hacer es argumentar como argumenta un abogado. Yo creo que va a ser más bien el que va a ayudar, en vez de tener a varios jóvenes que son los que buscan la información, sobre todo en Estados Unidos, que la ley se basa en precedentes, van a tener estas herramientas, ¿no? Ya no necesito a estos jóvenes becarios, voy a usar la herramienta y de ahí voy a extraer información de casos anteriores que me pueda ser útil en este juicio. Así es como debemos verlas. El temor, por supuesto, siempre va a estar.
que si se van a adueñar del mundo, que si van a lanzar misiles. Las tecnologías están acotadas por el uso que les demos. En la medida en que no tengan acceso a cosas que pongan en riesgo vidas humanas, no hay nada de qué preocuparse. Hay gente, sin embargo, que se preocupa. Tal vez han oído hablar de Hinton, que renunció y ahora se dedica a hablar en contra de la IA, siendo uno de los pioneros del aprendizaje profundo. Cuentan que el presidente fundador de OpenAI, que es el que hizo ChatGPT, viaja siempre a todas partes con una mochila de la que no se separa jamás, ni siquiera para ir al baño, porque en esa mochila él lleva el password para apagar los servidores de OpenAI, porque dice, si algún día esto se sale de control, lo voy a apagar, ¿no? Él tiene cierto temor porque las tecnologías normalmente están acotadas por lo que los humanos hacemos, pero lo que es difícil acotar es qué intenciones pueda tener el ser humano. Y aquí no me refiero a los que desarrollaron la tecnología, sino a personas que tengan acceso a esa tecnología. Esas personas son las que pueden hacer muy mal uso de ella y con eso pueden causar mucho daño. Y ese es más el temor, no es el temor de la tecnología en sí, es el temor de lo que el humano podría llegar a hacer con esas tecnologías. Ese es el temor real, el que tal vez debería preocuparnos un poco, ¿no? ¿Qué acceso es el que le vamos a dar a estas tecnologías en caso de que cayeran en malas manos? Creo que por ahí se han hecho varios esfuerzos. En Europa hay una nueva regulación ética. Y otro punto que quería mencionar, porque creo que es muy relevante y mucha gente no está consciente de esto, es que estas tecnologías dependen de la información. Nosotros somos los que damos acceso a esa información. En la medida en la que tengan más acceso a información de nosotros, nosotros, por supuesto, seremos más vulnerables a que esa información pues viaje por otros lados y se conozca y se utilice de diferentes maneras. La privacidad es un tema fundamental hoy en día. Es muy difícil tenerla porque la tecnología se basa en violar la privacidad. Ese es el principio básico. Hoy en día, si ustedes tienen un teléfono inteligente y tienen instalado Facebook, si ustedes empiezan a tener una conversación diciendo, me gustaría mucho viajar a París, 10 minutos después, cuando entren a Facebook, van a recibir ofertas de Air France y de Aeroméxico para ir a París. Y dicen, ¿cómo supo Facebook que yo quiero ir a París? Porque hay algoritmos en el teléfono que están detectando lo que decimos y que le venden la información a estas empresas para que así la publicidad sea dirigida. Estamos siendo espiados constantemente. Este es algo que se ha querido regular en Europa, es muy difícil de regular, en países como México, hasta donde sé, no está regulado, y que genera mucha controversia, porque mucha de la información que van a encontrar, cierta o falsa, en internet, y que alimenta a estos sofisticados motores de búsqueda, como ChatGPT, proviene de nosotros mismos, de nuestras páginas web, lo que subimos a redes sociales. Hay gente que sube hasta lo que desayunó y lo que comió, sube todo lo que hace en el día. Bueno, pues esa información ahí está, ¿no? Y en algún momento, si alguien la quiere, la va a poder utilizar. Pero las tecnologías son para el beneficio de la humanidad. Los científicos no diseñamos tecnologías para causar daño. Diseñamos tecnologías para apoyar a los demás, para tratar de combatir problemas fundamentales de la humanidad. Y ese es el uso que quisiéramos que se le dieran a las tecnologías. No podemos controlar, por supuesto, un mal uso. Y aquí, bueno, para regresar la palabra a Sergio, le pediría que nos comentara un poco, de manera más general, qué es lo que piensa respecto al posible mal uso y a los peligros reales, porque hay unos ficticios, de la IA. Muchas gracias, doctor. Sí, curiosamente, tomo el tema del trabajo. Este verano acabamos de graduar en el Tecnológico Monterrey a la primera generación de los planes de estudios 2019-2021, y ya estamos comenzando a pensar en los planes 2026, es decir, qué habilidades requerirá un egresado en el 2030, ¿no? Entonces es complicado a veces hacerle al futurólogo, entonces tendencias y todo esto es importante, pero la IA es un tema central ahí, y el consenso de la discusión académica va en el siguiente sentido. Dice, muy posiblemente la inteligencia artificial no va a sustituir tu trabajo.
Pero una persona que utilice la inteligencia artificial con fundamento, esa sí puede estar más capacitada que uno que no utiliza una herramienta, ¿no? Es como pensar ahorita que alguien no utilizara, no fuera versado en las computadoras o un teléfono celular, realmente tiene un reto grande para abordar temas de empleabilidad en el mundo actual como lo conocemos, ¿no? Y es más, no solamente para ahí, en decir, la persona que utilice AIA puede competir por mi trabajo, sino no cualquier persona, sino la persona educada, la persona que tiene formación en las ciencias, en la ingeniería, en lo que va a utilizar la inteligencia artificial, porque yo con esa herramienta para hacer diagnóstico médico no tengo nada que hacer porque no es mi área de especialidad, sino los médicos sí lo tienen por ahí, ¿no? Entonces, el tema de al día de hoy, en inglés, los términos que utilizan son el upskilling y el reskilling, como que la actualización de habilidades laborales. Me gusta mucho un ejemplo de Las Vegas, en donde había una comunidad también que se dedicaban de jóvenes a tomar fotos para espectáculos. Y después, con el tema de los drones, su entorno laboral se vio comprometido porque ya se estaba automatizando ese proceso. Entonces, de la mano de compañías líderes de la industria, en ese caso Intel particularmente, se dedicó a dar talleres para que los jóvenes ahora, en lugar de utilizar la cámara, pues aprendieran a utilizar un drone y pudieran seguir manteniendo sus fuentes de empleo por la zona donde vivían, pero incorporando la tecnología ahora de una forma a su favor, ¿no? No necesariamente son los que van a desarrollar todo el drone de principio a fin, pero son los encargados de que con esa herramienta puedan sacar las mejores fotos. Ese es otro tema muy, muy interesante, ¿no? La manera en la que los humanos nos adaptamos a las tecnologías. Siempre sucede que tal vez los más jóvenes tienen una capacidad de reacción más inmediata que personas de mayor edad a las nuevas tecnologías. Cuando yo era adolescente, recuerdo haber leído alguna vez una frase que decía que frente a las computadoras, los adultos se comportan como niños y los niños como adultos, porque ellos se adaptan más fácil. Yo, de hecho, cuando compré mi primer teléfono inteligente, le tenía que pedir ayuda a mis hijos porque nunca sabía cómo hacer nada con el teléfono. Y eso me frustraba mucho porque yo seguía pensando ingenuamente que era un dispositivo para hacer llamadas telefónicas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, los jóvenes nunca hacen llamadas con el teléfono, ¿no? Chatean y hacen no sé cuántas cosas, se mandan videos y entran a redes sociales, pero nunca llaman. Es muy inusual que hablen por teléfono. Esa adaptación a las tecnologías y la transformación misma que sufren algunos instrumentos en los que se basa esta tecnología es un fenómeno por demás interesante y no tiene que ser algo necesariamente negativo. Hay, sin embargo, posiciones muy críticas en torno a estas tecnologías. Hace algunos meses, cuando se liberó la primera versión de ChatGPT, Noam Chomsky, un lingüista muy destacado del Tecnológico de Massachusetts, decía que ChatGPT representaba la muerte de la creatividad. Porque decía ahora los humanos, si de por sí les daba flojera escribir, ya no van a escribir nada, ¿no? Se van a basar en lo que escribieron otros. Yo creo que van a seguir existiendo humanos que van a querer escribir a pesar de las herramientas y que a pesar de los temores y el temor de plagio y demás, va a haber gente que va a catapultar su creatividad con estas herramientas sin hacer necesariamente un abuso de ellas. En China, por ejemplo, yo conozco gente que usa ChatGPT para corregir sus oraciones en inglés. Ponen la oración incorrecta y le piden a ChatGPT que la corrija. Hay software comercial para hacer eso, pero resulta que ChatGPT lo hace un poco mejor que el software comercial y hay versiones gratuitas de ChatGPT. La que se paga no es muy cara, son como $20 al mes. Así que es una herramienta que no se diseñó para eso, pero que sí se puede utilizar para eso, para generar código, para hacer búsquedas a lo mejor de una gran cantidad de información. Yo la quiero de manera muy sintética porque me va a servir para una plática que voy a dar o para una reunión de trabajo. Ese es el uso que deberían de tener estas tecnologías. Sabemos que no es el que todo el mundo le va a dar, que va a haber abusos, como siempre los hay, pero esa es la línea que se debe seguir con estas nuevas tecnologías. No se les debe temer. No son entes vivientes estos algoritmos, todavía no llegamos a esa fase, a lo mejor algún día lleguemos a híbridos con entes biológicos, no estamos ahí en términos tecnológicos, son simplemente algoritmos más poderosos en computadoras más poderosas
y que por eso despiertan el temor. En 1996, me parece que fue, cuando fue derrotado por primera vez el campeón del mundo de ajedrez por una computadora, en una serie de partidas muy controversiales, porque la computadora estaba resguardada por policías que tenían armas de alto calibre, y el campeón humano derrotado asegura que hubo una partida en la que intervino un humano, porque los movimientos que realizó la computadora, él decía que ningún humano que ninguna computadora los podía hacer, que tuvo que haber sido un humano. Era un tanto antiintuitivo, según él. Pero años después se consideró ya que el ajedrez era un juego superado. Por muchos años se creyó que el Go, que tiene un espacio de búsqueda mucho más grande que el ajedrez, ese iba a ser de los humanos por mucho tiempo, hasta que llegó OpenAI con un software que logró derrotar al campeón del mundo en Go. Esos límites que se han ido extendiendo en cuanto al uso de la tecnología y el sentir que somos derrotados por esta tecnología en juegos que se consideraban netamente humanos, es muy frustrante, y es lo que ha generado en muchas ocasiones estos temores hacia las tecnologías. Pero pensemos lo que hay detrás de las tecnologías. No solamente son algoritmos poderosos, es un poder de procesamiento muy grande. Es algo que los humanos no podemos hacer. Nuestro poder de procesamiento es enorme, pero ya tenemos tecnologías que nos logran superar. En los años 80 y 90, ningún juego de ajedrez por computadora podía derrotar al campeón del mundo, porque los mejores juegos que existían podían adelantar del orden de 4 movimientos por fuerza bruta, enumerando todos los estados posibles del ajedrez. Gente como Kasparov, el mejor ajedrecista de su época, podía adelantar 6 y hasta 7 movimientos en su cabeza, porque él eliminaba los movimientos que no tenían sentido. El día en que la tecnología lo alcanzó, ese día lo pudieron derrotar, porque la computadora podía ver tan lejos como el mejor ajedrecista sobre la Tierra. Pero ya no es tan divertido, ¿no? Porque en realidad no es que lo vea en su cabeza, ¿no? Está enumerando todos los estados posibles de un juego, que tiene muchos, ¿no? Miles de millones de estados, y de todos esos elige cuál es el movimiento que tiene más sentido. No suena tan inteligente como lo hacemos los humanos. Sin embargo, en la práctica el resultado pues es asombroso. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Estas tecnologías hacen uso de habilidades que no tenemos desarrolladas de esa manera los humanos. Las nuestras son de otro tipo, pero hay muchas cosas en las que todavía no nos pueden alcanzar los algoritmos. Si ustedes han visto algún documental, han leído sobre aprendizaje profundo, por ejemplo, sus demostraciones más asombrosas tienen que ver con imágenes. Sin embargo, un problema que todavía no está todo resuelto es identificar objetos dentro de una imagen. Que el algoritmo nos diga, ese es un perro, no un caballo, no un gato, no un niño. Hay cosas que le cuesta mucho trabajo todavía a estos algoritmos y que para el humano es automático. Nuestro cerebro lo puede discriminar sin mayor problema. Porque la naturaleza de nuestros algoritmos no es la misma que la de los algoritmos que usan las computadoras. Realmente no estamos haciendo el mismo tipo de acción. La nuestra es mucho más depurada, con límites de otra naturaleza, de índole biológica, y estos algoritmos, sus límites son computacionales, de capacidad de procesamiento, pero en general la mayoría recurren a muchos datos, una enorme cantidad de datos, y a procesos muy repetitivos que tienen que hacer muchísimas veces, miles de veces, con enormes volúmenes de información. Entonces es una pelea un poquito injusta, ¿no?, para comparar con los humanos, pero aquí el mensaje es no debemos sentirnos desplazados. Realmente ese es el objetivo de estas herramientas, que con más tecnología nos puedan asistir en muchas cosas que para nosotros es muy difícil hacer o nos toma demasiado tiempo. Ese es realmente el fin último. Y para la parte final, pues me gustaría dejar unos pocos minutos si tienen alguna pregunta del público. ¿Está este otro? Muy bien. Aquí vamos con usted. Gracias, pues felicidades. Una charla muy interesante y que nos da muchas respuestas y también nos deja con muchas inquietudes.
Y ahora yo me quedaba pensando, en la mañana revisaba una nota en el periódico, en un diario en España, que decía que el plagio y duplicar resultados en artículos de investigación son las principales causas por las que se descalifica la posibilidad que se publiquen en revistas. Eso nos permite identificar que hay malas prácticas en la academia de algunos investigadores, pues que no tienen muy claro cuál es su función, ¿no? Y por otro lado, pienso que también, pues, una cultura en los alumnos, en los profesores, etcétera, estamos frente a una crisis de las universidades, por un lado, y la pregunta concreta sería, ¿cómo contrarrestar ahora con estas inteligencias artificiales tan potentes, cómo contrarrestar estas prácticas? Porque pienso yo que es un tema de ética que no lo tenemos muy bien reforzado y que eso puede llevarnos como a un retraso en el desarrollo y progreso del conocimiento. Quería saber su opinión. Muchas gracias. Perdón. Eso de los aspectos éticos es algo que ha estado por mucho tiempo en debate. Creo que debe ser parte de la formación integral, tiene que ver con la educación, lo que mencionó Sergio, un nuevo modelo educativo. Creo que hay que reforzar mucho los aspectos éticos. Los latinos no somos muy buenos en eso, ¿no? En Europa existe como mucha menor probabilidad de que la gente cometa actos antiéticos, posiblemente por una cuestión no solo educativa, sino cultural. Creo que hace falta mucho trabajo en ese aspecto, no solo en México, yo creo que en toda Latinoamérica en general, eso incluiría incluso España. Es un gran reto. Creo que ahorita no tenemos las herramientas, tal vez en el futuro las tengamos. Hay gente que está trabajando en software que va a poder detectar si un texto lo generó ChatGPT, por ejemplo, que es similar a lo que se usa ahora para el plagio, herramientas como Authenticate, que lo que hacen es que buscan en documentos a ver qué nivel de similitud hay. Pero sin lugar a dudas es un tema muy delicado y debo decir que no solo en la parte de plagio, sino también en aspectos que tienen que ver con incluso la vida misma. Cuestiones de genómica, por ejemplo, que se han sido reguladas en muchos países, ahí hay peligros mucho peores, ¿no? Que lo que se pueda pensar con el plagio. Yo creo que toda esta parte ética es algo que debería reforzarse, no podría decir cómo, porque no es mi área, pero yo creo que en el modelo educativo del futuro es algo que debe tener una altísima prioridad y que culturalmente deberíamos movernos en ese sentido, ser educados desde niños, de que no está bien darle mordida al poli porque nos pasamos el alto, que no está bien brincarse la fila, ¿no? Respetar. Esa es una cuestión de valores que se inculca desde que uno es niño y que es parte de todo nuestro entorno. Yo he visto a mexicanos en otros países y no se comportan como en México, se adaptan rápidamente a las reglas de los otros países. Entonces yo creo que la capacidad la tenemos, lo que falta es más bien el entorno, ¿no? El entorno tendría que cambiar, es muy difícil porque tendríamos que cambiar prácticamente todos, pero al menos la parte educativa, esa la veo más factible que la parte cultural. La cultural es mucho más compleja. Doctor, antes que nada, gracias por venirnos a compartir su experiencia y a usted también, doctor. Yo me voy a basar en el título de su conferencia, que es "Debemos de temer a la inteligencia artificial", y en una frase que usted dijo: lo importante es lo que está detrás de las computadoras y de todas estas tecnologías, ¿verdad? Y en un caso real, ¿verdad? Hay un caso real que usted lo debe de conocer, o usted, doctor, donde conectaron de manera autónoma las computadoras con inteligencia artificial
empezaron a interactuar, ¿verdad? Y después, inmediatamente, lo primero que hicieron fue generar un lenguaje que no entendían, qué bueno que lo conoce, porque ya está afirmando, que no entendían los humanos. Y empezaron a hacer muchos procesos, operaciones, y ellos entraron en pánico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Nosotros no sabemos, pero están en su propio lenguaje, y entonces decidieron apagarlas, ¿verdad? Ahí estaba el del portafolio, como el de IA, y las apagó. Y ya no han vuelto otra vez a hacer esa práctica de conectarlas. Más bien empezó a generarse una corriente generada por varios expertos, empresarios, hasta el último que se sumó fue Elon Musk, diciendo: necesitamos dar un freno al desarrollo de la inteligencia de por lo menos 1 a 3 años para poder asegurar que no van a hacer otra vez lo mismo y no van a entrar a someter al ser humano. El experto más grande, ahorita se me fue en este momento su nombre, pero si me da un contacto se lo envío, ¿verdad? A su WhatsApp o lo que tenga. Él está firmando como el experto principal en inteligencia artificial que en realidad la inteligencia artificial hay que temerla porque se trata de una inteligencia viva, consciente y superior, que no es una tecnología, que no es algo creado por el ser humano, ¿verdad? Más bien que es una infiltración de una civilización superior, ¿verdad? Que por medio de estas tecnologías está entrando a someter al ser humano para convertirnos en una especie de granja, ¿verdad? Donde nos puedan cultivar y sacarnos todo el provecho que se pueda. ¿Usted qué opina de esa versión de que la inteligencia es una civilización y una inteligencia superior? No es nada más una tecnología. Sí, pues obviamente no estoy de acuerdo con esa posición. Los algoritmos ya han evolucionado en laboratorios de cómputo durante 70 años, ¿no? Esto no es una invención de una civilización extraterrestre, es humana, y no es cierto que sean conscientes ni sean entes vivientes. El experimento al que usted se refiere, que fue en Facebook, y que lo que estaban probando era cómo podían agilizar la comunicación diferentes algoritmos, dio pie efectivamente a un lenguaje extraño que lo que buscaba era optimizar la comunicación, el tiempo de respuesta, reducir el tiempo de respuesta. No hay nada realmente extraordinario ahí, excepto que pues le molestaba a la gente, a los humanos, no poder entender el medio de comunicación que no fue creado de la nada. Estos agentes lo que hacían era alterar las palabras con el objetivo de agilizar la comunicación entre estos entes, entre agentes computacionales. Lo óptimo para esos entes era un lenguaje que no es el lenguaje humano. Pero no estamos hablando de entes biológicos que se estuvieran comunicando, ni de la creación de un lenguaje como los lenguajes humanos. En realidad todo era software, puede ser un programa que estaba siendo optimizado. Eso fue lo que ocurrió. Si hay peligros, los que crearon OpenAI, antes de liberar ChatGPT, crearon un software que creaba noticias falsas y lo probaron y les dio miedo. Y nunca lo liberaron al público porque tenía un potencial sumamente peligroso. O sea, podía crear noticias muy creíbles a partir de información cierta, pero ligeramente alterada. Esos son los peligros más reales. Los otros, por supuesto, hay una visión romántica, ¿no?, de la IA. Es lo que nos pasa en la academia. Nos llegan muchos estudiantes, todos quieren estudiar inteligencia artificial. No saben ni qué es, pero todos quieren estudiar inteligencia artificial. Y cuando les decimos, ok, tienes que aprender esto de matemáticas, esto de programación, tienes que estudiar esto de ciencias cognitivas, no, pues ¿saben qué? Pues prefiero irme a la ciberseguridad, prefiero irme a arquitectura de computadoras. Ya no les gusta tanto porque resulta que eso que está atrás de este software no es muy romántico. O sea, requiere de conocimientos bastante avanzados de matemáticas, de algoritmos, de estructuras de datos, de programación, que uno tarda mucho tiempo en adquirir. Se requiere ser un profesional de esto para poder hacer algoritmos de alto nivel y también acceso a computadoras muy poderosas.
es, entiendo pues estas visiones, hay varias así, varias teorías de este tipo, que son realmente historias como las de las películas de ciencia ficción, no tienen que ver realmente con la evolución de estos algoritmos. Los que llevamos muchos años en esto, vimos cómo evolucionaron y conocimos los algoritmos de hace 30 años, de hace 20, de hace 10 y los de ahora, y es una evolución más o menos lógica y obvia con las nuevas tecnologías que tenemos. Eso es lo que les puedo decir. Sí, claro, eso sí, en eso sí estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. En Europa está regulado, falta regularlo en México. Una última pregunta. Bueno, muchísimas gracias por su plática, se me hace profundamente interesante. Yo con el tema de la inteligencia artificial estoy en una encrucijada realmente porque por la parte de tecnología me encanta y me apasiona todas estas novedades que hay, pero por el lado, yo estudié comunicación y por el lado más como artístico me puede llegar a preocupar bastante un tanto, no la tecnología en sí, sino el uso que le podemos llegar a emplear. Y una de las preguntas más grandes que surge es la cuestión en cuanto a la inteligencia artificial nos va a quitar los empleos, ¿no? Y es algo que, bueno, solo el tiempo lo dirá y a fin de cuentas es algo que si bien la cámara fotográfica no eliminó a los pintores, pues del mismo modo la inteligencia artificial no va a eliminar a todas las profesiones creativas. Pero aquí una cuestión que se me hace muy interesante es de que el utilizar herramientas precisamente de inteligencia artificial, pero en la cuestión como de esas opciones visuales, más que el ChatGPT, sino como esas generadores de imágenes o inclusive generadores de voces, pues podría resultar muy fácil para las empresas pues emplear más la inteligencia artificial que creativos humanos. Y a fin de cuentas uno podría tomar como solución limitar esto, así como en el ejemplo que usted menciona del ajedrez, de que en una partida de humano contra humano se pueden utilizar algoritmos para saber si alguna parte está usando un algoritmo de ajedrez, porque a fin de cuentas pueden ver más niveles de los que una persona real. Pero mi duda aquí es, si ponemos estos limitantes para preservar los empleos de las personas, las profesiones por las cuales se han preparado toda la vida, ¿estaríamos limitándonos como sociedad a esos avances tecnológicos que nos brinda la inteligencia artificial? Es una gran pregunta, la verdad es que no lo sé, y yo creo que aunque lo limitemos, habrá quien desarrolle, quien use esta tecnología sin limitarla. O sea, se puede limitar en un país, en una empresa, en una parte del planeta, pero va a haber un lugar en donde no lo van a limitar, y entonces la tecnología podría irse en una dirección distinta de la que teníamos pensado, ¿no? Tal vez limitar no sea la respuesta, regular posiblemente sea la respuesta, o sea que hayan leyes claras de lo que puede y no puede hacerse y que sí sea un delito hacer un mal uso de estas tecnologías. Esto se está regulando en Europa, hay mucha preocupación, en México hasta donde sé no hay todavía esfuerzo al respecto. Y por otro lado también para una empresa que entiendan que el tener estas tecnologías sin el humano sí va a quitar un elemento importante, porque estos algoritmos no son creativos, requieren de un guión, requieren de un humano que diga cómo se van a hacer las cosas. Si remueven completamente al humano de la ecuación, bueno, van a hacer cosas mecánicas, va a ser repetitivo, siempre van a tener, si hacen publicidad, va a ser el mismo tipo de publicidad todo el tiempo. Entonces, eso tampoco va a ser benéfico para las empresas. Yo creo que en la medida en la que el empleo requiera creatividad, esos empleos van a estar ahí evolucionados, nos vamos a tener que adaptar. Y como dijo Sergio, tendremos que aprender a usar las tecnologías por nuestro propio bien, ¿no? Para poder mantener o para tener un empleo. Pero eso no quiere decir que necesariamente van a desplazar todos los empleos, ¿no? Los que carecen de creatividad, eso sí, algunos ya han desaparecido. Y más bien la demanda, hay países como Alemania, donde se han ido a huelga empleados de fábricas, obreros, pidiendo que el gobierno los capacite en tecnologías de IA, ¿no? Queremos que nos enseñen, ¿no? No sabemos de qué viene, pero creo que algún día me van a quitar mi empleo en la fábrica si yo no sé de estos algoritmos. A lo mejor voy a tener que oprimir botones o ejecutar un algoritmo, pues quiero que me enseñen, el gobierno está obligado a enseñarme. Creo que esa es la dirección en la que algunos países se van a mover para evitar que esto sea un desplazamiento total, ¿no? De estos empleos. Hay muchos que se pueden salvar con la formación adecuada, la educación adecuada.
Y bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, sí. Pero aquí estoy. Quedaron unas preguntas, pero se las pueden hacer afuerita porque la sala se ocupa enseguida, perdón. Y pues nos queda claro que es el inicio de una conversación a la que hay que incorporar también a los artistas y a los filósofos y a los etólogos para seguir avanzando. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, doctor.